¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto, aquí en Televisión Ferrol, un espacio abierto que hoy quiere repasar la actualidad de uno de los municipios de la comarca de Ferrol, como es el de Mugardo. Recordarán que no hace mucho tiempo se alcanzaba un acuerdo de gobierno entre el Bloque Nacionalista Galego e Izquierda Unida en este municipio, un acuerdo al que no se sumaba a pesar de que habían existido negociaciones con el Partido Socialista. Hoy queremos hacer pues un repaso de lo que está siendo esta coalición de partidos políticos en el concello de Mugardos y queremos analizar también proyectos concretos que están en marcha, además de hablar de otros asuntos que además de Mugardos afectan a toda la ría de Ferrol, a toda la comarca, a toda la economía, como es el sector naval, que en las últimas semanas pues ha dado más que una noticia. Vamos a hacer este repaso a la actualidad mugardesa con el propio alcalde del municipio, con José Fernández Barcia. Alcalde, buenas tardes y gracias por estar aquí una vez más, ¿no? Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por permitirme ofrecer ya a población de Mugardos todo lo que estamos haciendo con este pacto de gobierno. Bueno, efectivamente, hablábamos del pacto de gobierno, que de momento, como decimos, es Bloque Nacionalista Galego e Izquierda Unida. Después de, bueno, pues ya unos cuantos meses, no un año, pero cerca del año, ¿qué balance, alcalde, se puede hacer de este acuerdo? Bueno, a mi opinión, creo que o balance de este acuerdo entre OBNG e Izquierda Unida, pues creo que se puede calificar como un balance de positivo a muy positivo. Non hai que esquecer que daquel programa de goberno que habíamos iniciado nas negociacións BNG, Izquierda Unida e PSOE, pois o 90% que acordamos naquel momento está prácticamente realizado. E para decir as cousas importantes que se levan feito ata agora, pois un dos primeiros pasos que dimos foi actualizar, digamos, a relación laboral dos traballadores do Concello de Mugardos e se asinou un convenio con os traballadores laborales e con os funcionarios que creo que saleu moi favorable para os traballadores e tamén para que se disipara dunha vez por todas esa eiva que había con un convenio que estaba prorrogado por moitos anos e que, polo tanto, que a día de hoxe se actualizou e creo que todo o mundo está contento con eso. Pero a maiores deso, pois, se aprobou tamén a RTP para tamén configurar, digamos, as tarefas que cada traballador ten que facer. E tamén o que fixemos foi dous convenios con as sociedades deportivas, Club do Mar e Galicia de Mugardos, que conlevan unhas inversións importantes para cada unha destas sociedades. No que respecta a Galicia de Mugardos, se puxeron unhas vestiarios novos adaptados ás actualidades, como sabe despois a día de hoxe o equipo do Galicia Muerto é un equipo femenino e había que adaptar eses vestuarios para, digamos, manter a posibilidad de que as rapazas tuveran un vestuario e rapaces outro, non mesmo para os árbitros, porque hai xa mulleres que arbitran e que, polo tanto, había que ter vestuarios diferenciados, polo tanto, fixemos unha inversión importante ali no campo municipal de fútbol de Mugardos que o Galicia de Mugardos utiliza para o seu desenvolvemento deportivo. Tamén co Club do Mar de Mugardos pois, se fixe un convenio e se vai facer unha inversión de alrededor 40 e pico mil euros para adaptar as instalacións do Club do Mar de Mugardos tamén as actividades que está facendo ese día, que son moitas e que, polo tanto, pois en esa dirección, pois tanto Izquierda Unida como o BNG, incluso tamén o PSOE, apoiaron estas iniciativas que van a redundar pois no desenvolvemento da actividade deportiva para os nenos e nenas de Mugardos. Pero a maiores se fixeron outro tipo de cousas. No tema de emprego, por exemplo, se configurou unha bolsa de emprego para os mozos e mozas de Mugardos, para as persoas que están no paro en Mugardos, e desta bolsa, pois, saldrán no futuro, digamos,
cando o único tema que nos queda pendente do acordo que habíamos asinado en seu día era a creación de emprego por parte do Concello de Mugardos. Ese tema o vamos a afrontar xa de inmediato a primeiros do ano que ven. E temos tamén unha aula de formación homologada que conseguimos montar en Franza. Fixemos tamén un plan de obras municipales que alrededor de 400.000 euros que se van a invertir para mellorar, digamos, as vías municipales. E, polo tanto, creo que tamén se fixo, hai que dicilo tamén, o espacio solidario, que tamén é unha cosa importante que se fixo. Outra cosa importante é o espacio infantil de xogo. E, polo tanto, creo que o balance que podemos facer a día de hoxe pois é un balance, xa digo, de positivo a moi positivo. Teño que dicir tamén que sería unha irresponsabilidade nos momentos actuales pois antepoñer as cuestións personales aos intereses dos veciños e veciñas de Mugardos. Polo tanto, creo que o paso que dimos tanto o BNG como Esquerda Unida, os que van a gañar son os veciños e veciñas de Mugardos, evidentemente. E como agora está moi de moda o tema de Mandela, eu me quedaría cunha frase que dice que cando te xuntas co teu enemigo, xa non é do teu enemigo, sino que teu compañero de traballo. E en este caso, creo que os compañeros de Izquierda Unida son os compañeros de traballo no Concello de Mugardos que remamos na mesma dirección para facer posible que Mugardos poida ser cada día un pouco máis mellor. Creo que con estas palabras pode ser un exemplo para o futuro dos que veñan a gobernar o Concello de Mugardos. Bueno, alcalde, en ese amplio balance que acaba de realizar de estos meses de coalición del BNG con Izquierda Unida, hablaba de un asunto que yo creo que es uno de los principales problemas, no solo de Mugardos, sino quizás de la comarca, ¿no? El desempleo, y hablaba de esa bolsa de empleo, ¿no?, que ha creado el concello. Bueno, ¿qué opina de las competencias que los concellos ahora mismo tienen para pues contrarrestar ese desempleo, ¿no? ¿Cree que podrían tener más competencias? ¿Se hace todo lo posible desde los concellos para, digamos, luchar contra el paro? ¿Cómo cree que debe ser el futuro en ese sentido? Vamos a ver, eu creo que tal como está a situación do país, pois os concellos temos que facer o posible tamén no tema de paliar un pouco o desemprego, non? Evidentemente non é unha competencia dos concellos, esa sino que lle corresponde ao Estado ou ao goberno autónomo de resolver esos problemas. Pero dado que o Concello de Mugardos pois goza dunha situación financiera saneada, económicamente saneado, quero dicir, pois, e que temos unha situación, digamos, de privilexio na comarca con respecto a ingresos, digamos, de impostos, isto vou referirme ao que a planta de gas, efectivamente, pois, nos podemos permitir de buscar solucións a paliar ese desemprego que hai, sobre todo no Concello de Mugardos, que é un desemprego bastante importante. Para iso facía falta pois facer cousas, preparar primeiro as persoas desempregadas para darles formación. Xa temos a aula de formación en marcha e logo pois crear, digamos, unha partida presupostaria para poder empregar a esa xente. Xa digo, a primeiros de ano seguramente empezaremos a poñer en marcha esa iniciativa que culminaría, digamos, os acordos que programáticos a que chegamos tanto o BNG como Izquierda Unida e tamén o PSOE, ainda que non está no goberno, pero sí aceptou ese programa de goberno no seu momento e que despois finalmente non entrou no goberno. Pero no, en canto aos puntos programáticos de cara a facer un goberno de coalición, pois si se aceptaron por parte do PSOE.
Alcalde, me hablaba antes, me hacía referencia antes a la planta de gas, ¿no? Muchas veces se ha hablado de la ilegalidad o la legalidad de la planta de gas. El Concello de Mugardos está tranquilo en cuanto a esa situación presente y a lo que puede deparar el futuro en cuanto a la legalidad o ilegalidad de esa planta. Sí, nos estamos completamente tranquilos en ese aspecto. Creo que fixemos sempre as cousas dentro da legalidade e, en todo caso, pois, ata de agora, todas as sentencias que contenciosos presentaron contra esa, digamos, esa planta, pois, hasta ahora son todas favorables tanto ao Concello como á propia Reganosa. Por lo tanto, nós estamos tranquilos, queda pendente aí unha sentenza, pero estamos tranquilos porque no Tribunal Superior de Justicia de Galicia xa se dou a razón e queda solamente o contencioso no Tribunal Supremo. Hablaba antes, alcalde, de que efectivamente el PSOE no se unía a ese pacto de gobierno, aunque sí que hay acuerdos puntuales con ese partido. ¿Descarta de aquí al final de la legislatura que se una a ese grupo de gobierno y que, digamos, las cosas continúen de esa forma, ¿no? Con acuerdos puntuales con el Partido Socialista? No, para nada. Nosotros, o equipo de gobierno, tanto Venega como Izquierda Unida, pues trabajamos todos los días para que ese paso que o PSOE non chegou a realizar sea unha realidade, non? De feito, nos todas as iniciativas que queremos propoñer ao Pleno ou ás comisións informativas son faladas con o Grupo Socialista. Eso non quere dicir que o Grupo Socialista apoie sempre as iniciativas que levamos antes de levar a comisións ou ao Pleno, pero sempre facemos esforzos para buscar o consenso e, en ese sentido, traballamos para que o PSOE se integre. Evidentemente, quen ten que tomar a decisión é o propio Grupo Municipal do Partido Socialista e nos encantaría, polo menos na miña opinión, a mí me encantaría que o PSDG-PSOE formara parte do goberno. Continuando un poco con el balance, alcalde, hacía antes referencia a uno de los objetivos que se ha cumplido desde el Concello, y de hecho se abría hace muy poco ese centro municipal solidario. Bueno, se abre además en unas fechas pues señaladas, podríamos decir, ¿no? En las Navidades, que parece que la solidaridad aflora quizás más que en otras épocas del año. Bueno, ¿cómo valora ese nacimiento del centro municipal solidario y qué objetivos se marcan desde este centro? Vamos a ver, siempre a nosa preocupación, tanto do BNG como de Izquierda Unida, en este caso do equipo de goberno, pois foi a situación que está a padecer o país e moi particularmente a nosa comarca, non? Entón, pois estábamos detectando que cada día aumentaban, digamos, as peticións de axudas de emerxencia e valoramos, dentro do equipo de goberno, de poder chegar a ampliar un pouco máis, digamos, o poder axudar a estas familias desfavorecidas. Non hai que olvidar que o paro que padece esta comarca pois incrementa moitísimo esa situación de precariedade de moitas familias e, polo tanto, pois dimos unha serie de pasos para poder formar ese centro solidario dentro do Concello de Mugardos. Os objetivos que perseguimos pois é implicar a maioría da poboación en este sentido de practicar a solidaridade con estas familias que pasan dificultades, implicar a outras entidades, ao Banco de Alimentos, a Cruz Roxa, e para iso necesitábamos un espacio, e ese espacio tiñamos un local no Seixo, que era un ambulatorio de consultas médicas, eso se pechou por parte dos Sergas, e, polo tanto, era o sitio idóneo para iniciar este paso tan importante. Estamos convencidos, desde logo, que vamos a cumplir os objetivos e que vai ser unha referencia dentro da comarca a esos niveles, non?
¿Y cómo será, alcalde, más o menos el funcionamiento de este centro municipal solidario? Bueno, este en principio vamos a ser por voluntariado, ¿no? Que, o que se vaya a cuidar de todo eso. Aparte de eso, firmamos un convenio con Cáritas Diocesana. O funcionamiento de Cáritas funciona por parroquialmente, sí. Pero ya digo, vais con todas as entidades de Cáritas que hai no Concello de Mugardos, se firmou un convenio. Todo o mundo está moi entusiasmado con esta iniciativa e, polo tanto, esperemos que os resultados sean positivos para todos e para todas. Bueno, alcalde, tamén hai que hablar en este balance de estos meses de las colaboraciones de outras administraciones. E hablo, por exemplo, de la Xunta, que ha cofinanciado unas obras que se han llevado a cabo en el mercado municipal. Bueno, ¿en qué han consistido esas obras? Y digamos que este sector, que lo está pasando mal, ¿no?, el sector de los comercios, ¿de qué manera se puede ver beneficiado por esas obras? Hay otra cosa también importante, sí, que en Mugardos, pues bueno, pues la gente cuando no tiene trabajo, pues busca también o autoempleo, sí, y por medio de conversas con personas que estaban interesadas, pues fue necesario hacer un nuevo regulamento del mercado de abastos municipal para abrirlo un poco más a otras actividades que las comunes de pescado, de hortalizas y todo, sí, eso. Y en base a eso, después de varias conversas, pues se solicitó una subvención para poder adecuar, digamos, a estas nuevas necesidades o mercado municipal de abastos. La Xunta aportó 30.000 euros para estas obras. Con ello conseguimos abrir 4 nuevos puestos a personas que quieren desenvolver su actividad en ese mercado, y se abre un abanico nuevo no Concello de Mugardos en canto a mercado. Ahora vamos a tener una zapatería, vamos a tener otras tendas de complementos, tendas de... O sea, que vaya a ser un mercado donde te vas a topar un poco de todo. Y con eso contribuimos a que esa xente que quere iniciar unha nova actividade laboral, pois teña a oportunidade de poder facelo a un precio moi módico, non? Evitando, pois, ter que pagar un alugueiro elevado, nun baixo, comercial e todo eso. Hablamos, por tanto, alcalde, de outro concepto de mercado municipal, quizás, non? Exactamente, sí. Bueno, y alcalde, hay que hablar de otra actividad que yo decía al principio que afectaba no solamente a Mugardos, sino a toda la comarca, como es la del sector naval, ¿no? Bueno, en las últimas semanas han sucedido manifestaciones, tanto por parte de los comités de empresa como ciudadanos, como también de representantes del Partido Popular, ¿no?, que se trasladaban hace un par de semanas a Madrid para manifestarse delante de Navantia y pedir carga de trabajo. Bueno, ¿qué valoración hace un poco de estas últimas semanas que han sido, no sé si decir convulsas, pero sí intensas en cuanto a reclamar al gobierno carga de trabajo, ¿no?, para los astilleros? O tema do naval, eu penso que o tema máis cruel que estamos padecendo na comarca. Digo cruel porque a solución ven por vontade política, nada máis, ten que vir por vontade política. E, polo tanto, se os políticos non toman esas decisións, o que están facendo é un acto de crueldade con esta comarca. Creo que a poboación se manifestou abrumadoramente de que non vamos a permitir que se faga unha destrución completa do sector naval desta comarca, porque entendemos que é o motor principal económico desta comarca. Creo que o importante é seguir en esa unidade de acción tanto dos sindicatos como dos traballadores como as institucións en seguir reclamando ese dique flotante, porque iso é unha cuestión de vontade política, é unha ferramenta de traballo, non é un regalo que lle pedimos á Administración Central, e polo tanto
debería recoller nos seus orzamentos a partida suficiente para poder facer ese dique, porque está demostrado que a área de reparacións de Navantia non é unha área que dá pérdidas, sino que dá resultados positivos. Polo tanto, en base ás novas necesidades do mercado internacional do gas, sobre todo os gaseiros, é necesario ter unhas instalacións adecuadas para poder recibir buques de maior tonelaxe, que son os que van a funcionar no futuro. E, polo tanto, esa vontade política ten que ser manifestada por parte do goberno. En canto ao Partido Popular, eu teño que decir que, efectivamente, o alcalde de Ferrol está manifestando continuamente de que Navantia ten que sacar diante, pero o alcalde de Ferrol tamén ten que manifestarlo nos organismos internos do seu partido, tanto o alcalde como o presidente da Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, dentro dos organismos internos do partido, que é o seu partido que governa o Estado, desexirlle esa partida necesaria para poder construir o flotante. E, ademais, exixirlle de que se busquen contratos para carga de traballo. Pues, alcalde de Mugardos, José Fernández Barcia, queda clara la posición del gobierno mugardés en este sentido, y nosotros le agradecemos, como siempre, que haya estado aquí esta tarde para hacer este repaso al municipio y también a toda la comarca, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Decir también que es importantísimo exigir o levantamento do veto de una vez por todas, y que se empece a traballar xa para cando ese veto sea levantado e, digamos, a Antigua Estano estea preparada para poder facer esas obras civiles tan importantes como poden ser o de offshore ou de novas unidades de transporte. Pois, sin dúda, ese futuro inmediato habrá que estar atento a él para ver lo que pasa. Como decimos, alcalde, gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde, y a ustedes también, gracias por su atención como siempre, y les recordamos que nos tienen en esa web www.tvferrol.es en directo y en diferido, en televisión a la carta, en esos vídeos que ya pueden ver pues en nuestra web. Nosotros, como decimos, volvemos el próximo día en Espacio Abierto para seguir hablándoles de la actualidad de Ferrol y toda su comarca, como hemos hecho esta tarde con el municipio de Mugardos. Gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas tardes.